hoy tenemos una sorpresa increíble en nuestras manos. Se trata del Oppo Find X6 Pro. Un smartphone que no solo tiene un look supremamente hermoso, con una especie de cuero ecológico, sino un set de cámaras que está de locos. Como podrán percibir ahí, Hasselblad, en alianza con Oppo, ha traído un set de cámaras precisamente para que los aficionados se diviertan y produzcan un contenido increíble. En esta reseña les vamos a estar contando un poco más sobre lo que puede hacer este smartphone, el Oppo Find X6 Pro, en las manos de una persona del común, que seguramente no solo va a consumir contenidos, sino que va a producir con este set de cámaras tan increíble, que tiene un gran angular, un ultra gran angular, un tele, todos ellos de 50 megapíxeles, precisamente para tomar unas muy buenas fotos y un video increíble. En sus entrañas se encuentra el último y más reciente chipset de Qualcomm, el Snapdragon 8 de segunda generación. Sí, señores, de segunda. Mucho poder que vamos a poner a prueba en esta reseña. Hola amigos de TechCetera, aquí lo tenemos. El nuevo Oppo Find X6 Pro. Un smartphone increíble, un buque insignia de esos que uno le gustaría tener, pero lastimosamente es posible que no llegue a Colombia. Es más, hasta el momento no se ha lanzado fuera de China. Como pueden ver, es súper potente. Tiene 16 GB de RAM y 256 GB de ROM, o sea, de capacidad. Viene en alianza, como lo pueden percibir acá, con Hasselblad, o sea, podemos esperar un camarón increíble. Y lastimosamente no me aguanté, así que lo saqué de la caja. Acá pueden ver este set de cámaras que es simplemente hermoso, prominente. Es lo primero que uno nota en el momento de sacarlo de la caja. Pero algo interesante para aquellos que suelen botar o dejar caer el smartphone es que la marca pensó en eso y pensó en la integridad del diseño y la uniformidad, y por eso el case es muy parecido precisamente al look and feel, porque también la textura es idéntica a este cuero ecológico que trae el Oppo Find X6 Pro. Fíjense, es una pantalla supremamente hermosa, vibrante, con buenos ángulos de visión. No tiene entrada de audífonos por si acaso. Y tiene parlantes estéreo. Vamos a ver qué más hay en la caja. Así que vamos a ir dejando por acá las cosas que hemos sacado. Como les conté, era un falso unboxing. Entonces, aquí viene la documentación. Que en este caso es en chino, está en chino porque pues solo se ha lanzado allá. La herramienta para acceder a la SIM. Siempre me preguntan si tiene uno o dos SIM. Entonces eso es lo que vamos a mirar rápidamente. Para que ustedes se hagan una idea, cabe aclarar que las versiones que llegan a Latinoamérica a veces tienen algunos cambios. Fíjense, esta tiene, soporta básicamente 1 y 2 nano SIM. No tiene bahía de extensión vía micro SD. ¿Qué más nos encontramos en la caja? Aquí dejamos la herramienta. Un marranito o adaptador de carga supremamente potente de 100 watts, Super BOOC. Y aquí tenemos el cable, que es de USB A, que es el grande, a USB tipo C, para la carga alámbrica, o sea, con cable. Bueno, aquí pueden ver
todos los elementos que vienen en la caja ordenados. Y lastimosamente, para los amantes de los audífonos, debo decirles que no trae audífonos, pero sí trae un bumper que hace match totalmente con el color y la textura. Este marranito de carga de 100 watts es una de las cosas más interesantes de la oferta. Puede que no la más interesante, pero para cierto tipo de usuarios que suele preocuparse por la carga de su dispositivo, vale la pena decir que este marranito o este adaptador es capaz de cargar de 0 a 45% en 10 minutos y, según lo dice el fabricante, el 100% en 30 minutos. Recordemos que efectivamente el Oppo Find X6 Pro tiene carga inalámbrica de 50 watts, lo cual es muchísimo, y carga reversible también para darle carga a unos audífonos o a otros accesorios de 10 watts. Este set de cámaras que ustedes ven, además de ser hermoso, tiene un gran angular, un ultra gran angular y un tele todos de 50 megapíxeles. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy capaces, no son las típicas cámaras tipo calcomanía, sino que realmente se pueden lograr bastantes cosas y eso ya lo vamos a ver en el apartado de cámara de este video. Ya estamos viendo aquí. Etcétera. Ahora vamos a hablar de las cámaras tan increíbles que tiene este smartphone. Como pueden ver, tenemos la opción Pro precisamente para manejar todo lo correspondiente al ISO, la apertura, el foco, balance de blancos y demás. Las opciones en video están con 1X, 2X, 3X, 6X. Y si ya yo quiero ir un poco más con el zoom híbrido, lo puedo hacer. No es lo más recomendable, pero ahí está la opción. Acá tengo una serie de filtros precisamente para darle un toque especial a cada una de las grabaciones. Fíjense, son varios. Hasta el popular Cyberpunk. ¿Sí? Puedo hacer retoque. Acá arriba tengo la opción de activar el flash si lo necesito, la estabilización, lo cual es muy importante y lo vamos a poner a prueba ahora mismo. ¿Cierto? Ahí la activé y me estoy moviendo para ver qué tal y estoy saltando. Chin, chin. La idea es ver qué tal queda el Acá video. de poner a grabar Para ver si tenemos un estabilizador tipo gizmo, o no. ¿cierto? Acá tenemos la opción de activar Dolby Vision. Dado que la pantalla que tiene este smartphone es increíblemente vibrante y hermosa. Acá tengo las opciones de la resolución hasta 4K para grabaciones, ¿cierto? Y vamos a ver, obviamente aquí tenemos los cuadros por segundo. Fíjense, soporta 4K a 60 cuadros por segundo, lo cual es fantástico. Y otras opciones son ver el nivel, pues dado que activamos la estabilización. Añadir la parte de localización, escanear códigos QR. Ah, miren, puedo grabar imágenes HEIF, que es un formato muy optimizado, y hasta con 10 bits de color, lo cual está increíble. Otras opciones, por ejemplo, para activar la cámara y demás. Y acá en fotografía, fíjense, podemos con el ultra gran angular 1X, 2X. Opciones del tele. Y aquí ya puedo ir más allá de los 10X. Próximamente van a ver algunas fotos. Pero fíjense que ya acá en el zoom híbrido no solo se abre una grilla para saber qué es lo que estoy viendo, sino que ya se empieza a sufrir un poco la imagen cuando llego a 120X. Digamos que es usable más o menos hasta en 15 está bien, en 20 medianamente ya se empieza a explotar. Yo recomendaría ir hasta 15 máximo. Pero próximamente les mostraré algunas imágenes.
Y aquí tenemos algunas pruebas realizadas en el desfile del 20 de julio, en donde pasaban los helicópteros y no me pude resistir a probar el zoom. En modo retrato de la cámara frontal y posterior, y tenemos otras opciones de modo noche, ¿cierto? Modo panorámica, modo película, en donde si ven que le da un formato específico de gran angular 1x o hasta 3, y el log que tiene unas opciones de grabación supremamente interesantes. Fíjense, puedo cuadrar el ISO y demás en video, o sea, como si fuera un modo pro. De hecho, no es como si fuera, es un modo super pro. ¿Listo? Entonces acá me voy a volver un poco más. Aquí tengo el slow motion o la cámara lenta. En donde pese a las condiciones de luz, a los reflejos y a la geometría del objeto, hace un buen trabajo. Tengo el time lapse para cuando voy a dejar grabando mucho tiempo, un atardecer o algo así. Tengo también la exposición larga. El video doble, que para mucha gente es supremamente interesante. Y acá puedo hacer zoom, fíjense, este cambio, en video doble, lo cual es una locura, que yo puedo empezar a grabar, hablar y demás, y decir, miren, voy a hacer un acercamiento, y wow, o sea, esto requiere cuadrar la grilla un poco diferente, por ejemplo, picture in picture, ¿sí? Con el rectángulo o la burbuja, para todos los que les encanta ir narrando lo que está pasando, por ejemplo, acá pasó un avión, oh, qué interesante. Puedo tener stickers, que me imagino que esto será para la cámara frontal. Vamos a ver qué más hace. Aquí pareciera estar. Ajá, miren, acá estoy cargando el sticker. Lo estoy descargando y está escaneando mi rostro. Oh, tengo curiosidad de qué va a hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá descargué otro más. Realidad aumentada. Interesante, pero no es mi tipo. Listo. Y vamos a ver qué otras opciones tiene. AI Photo. No entiendo muy bien qué hace, pero ya vamos a ver qué hace esta parte de AI Photo. Acá la está procesando. Mío en 3D o algo así. Entonces acá puedo cambiar el fondo. Puedo retocarla, ¿sí? Digamos que le puedo decir que me cambie la piel para que sea más esbelta. Si tuviera un grano, me lo podría ajustar. Y acá algo. Ah, miren. Acá le puedo añadir la marca de agua. Puedo pixelar partes. Por ejemplo, si no quiero que se vea el lugar donde estoy y demás. Puedo añadirle puntos. Puedo desenfocar cosas así. Y después lo grabo y quedó. Ahora volvamos a las opciones de la cámara. Ya esto lo hicimos. Puedo escanear texto y un modo también como muy cinematográfico. Y obviamente, fíjense que en el modo retrato lo puedo hacer como si fuera medianamente un gran angular o a 1x. Y puedo desenfocar el fondo, fíjense, prácticamente cuadrando la profundidad de campo. Algo muy interesante para los amantes del efecto bokeh. Con zoom en la cámara frontal, lo cual es buenísimo, y ahí se muestra el poder. Aquí podemos ver algunos frutos de la cámara, inclusive en la noche, en donde es tan difícil captar buenas fotos, buenas ¿Listo? selfies.
¿Y en la noche? Hay ausencia de luz, generalmente aparece el temido ruido en las Cabe fotografías. aclarar que en el interior está el Snapdragon 8 de segunda generación, que es muy rápido, pero en la sesión de fotos se nos calentó bastante, sobre todo al ponerlo a prueba en clima caliente a las 12 del mediodía, donde los rayos el sol están supremamente fuertes. En ese momento llegó y se nos reinició, pero pues no fue nada grave. Después de reiniciar, al parecer algún proceso se había quedado pegado y pudimos seguir usándolo después de unos minutos. Mientras carga Call of Duty Mobile, podemos ver, por ejemplo, que tiene parlante estéreo. Si yo lo cojo así, no encajo en el sonido. Sale por acá también, lo cual es fantástico. Y los ángulos de visión están bastante bien. Algo que se esperaba precisamente para un buque insignia como este. Sí, fíjense. El Find X6 Pro de Oppo nos dio todo lo necesario para una victoria. Ya lo vamos a probar, por ejemplo, en YouTube. Acá vamos a poner algo de Techcetera. Un video, por ejemplo, de este. Y vamos a ver qué pasa con la visualización en el momento de cogerlo. Aquí lo mandamos a pantalla A completa. todos los Nótese, usuarios de si yo lo dispositivos cojo, independiente móviles de lo cojo en así, la igual actualidad y sale sobre todo por el los que otro lado. tienen E inclusive, accesorios de marca Belkin. Para eso tenemos a alguien muy si se encajona especial. un poquito, pero no es Rafael se mucho. va a presentar y nos va a contar Y es qué muy hace difícil que Belkin. uno realmente Hola lo ponga Felipe, así. pues nuevamente feliz de Igual estar aquí sigue con sonando nuestros amigos porque de está Techcetera. como por acá el Mi nombre parlante. es Ronald Es un Esmurro. equipo en donde da mucho gusto consumir contenido. Y acá podemos ver, por ejemplo, cuántas aplicaciones tenemos abiertas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí va un juego. 15, 16, 17, 18, 19, 20, otro juego, 21, 22, 23, 24, otro juego, 25, 26, y sin problema, lo corre y no se siente lento, fíjense. Entonces, el rendimiento está bastante bien y anda de lo lindo este dispositivo. En resumen, el Oppo Find X6 Pro es un dispositivo supremamente capaz de la marca, es el buque insignia dentro de los smartphones que no son plegables de la marca, que está demasiado bien, se siente bien, su rendimiento, como lo pudimos ver, es supremamente estable, confiable, salvo en el momento en que se calentó demasiado al usarlo en clima caliente para tomar muchas fotos y muchos videos y reinició. De resto no tuvimos ningún problema. Lo usamos hasta en el agua, precisamente para grabar algunos videos, poniendo a prueba la protección que tiene. Y la Estamos explorando las profundidades del océano con un tiburón blanco. batería nos aguantó más de un día usándolo bien, de manera normal, redes sociales, consumo de contenido, fotos y videos. Entonces, creo yo que es un muy, pero muy buen dispositivo que vale la pena tener en cuenta, dado que su costo está alrededor de los $900, dependiendo de la versión que estén mirando. Lastimosamente, como ustedes pueden ver, trae algo de herramientas de Oppo o Bloatware que uno posiblemente querría llegar a quitar. Por ejemplo, esta no la instalé yo, esta venía, pero fíjense que es posible desinstalar la gran mayoría, entonces no hay ningún problema. Eso es muy bueno. La pantalla es vibrante. Y en general, una de las únicas cosas que nos preocupa es que no sabemos si va a estar disponible fuera de China y mucho menos si va a llegar a Colombia. Pero sería un gran competidor, tiene una cámara muy capaz y en general es una oferta que vale la pena tener en cuenta,
si es que llega a salir de China.